AD7 Devocional te presenta Etiquetas para Reflexionar de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre Trágame Tierra, 28 de enero. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Efesios 3:6. ¿Alguna vez dijiste algo e inmediatamente tuviste ganas de que te tragara la tierra? Cierta vez hice un comentario del que hasta ahora me avergüenzo. Estábamos trabajando en una comunidad en Brasil y uno de mis amigos me escuchó decir algo negativo e inapropiado. Me reprendió. Él tenía razón, así que tragué mi orgullo y usé esa oportunidad para grabar la importante lección. Por eso, en mi Biblia, al lado de este texto, coloqué las palabras BR, para no olvidar nunca esa verdad que tenía que tener presente siempre, pues lucho mucho con lo que se me escapa al hablar y también con algunos temas de conversación que sé que no debería alimentar. Ese episodio quedó entre mi amigo y yo, pero ¿cuántas veces nuestro descuido enciende fuegos muy difíciles para apagar? ¿Cuánto daño hacemos al hablar sin pensar? ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado? Cuando se asocien entre sí, pongan guardia a sus palabras, que su conversación sea de tal naturaleza que no tenga necesidad de arrepentirse de ella. Pocos se dan cuenta de que ahuyentan el Espíritu de Dios con sus pensamientos y sentimientos egoístas y su conversación necia y frívola. La pureza en la conversación y la verdadera cortesía cristiana deberían practicarse constantemente. Hoy, conscientemente midamos nuestras palabras, seamos agentes de bendición con ellas y si podemos, apaguemos los fuegos también. Podemos ser combustible que alimente las llamas o agua que las apague. Para esto, se requiere un examen cuidadoso no solo de conciencia, sino de todo lo que compartimos en las redes, lo que comentamos en las fotos u otras publicaciones, lo que fomentamos con esas acciones e incluso a quienes seguimos. Hoy decimos más con nuestra conducta en las redes que con comentarios verbales cara a cara. Aunque ciertas interacciones se estén perdiendo por el protagonismo que gana el mundo virtual, debemos cuidar nuestra lengua y también los teclados de nuestros dispositivos. Pero Dios promete darnos sabiduría y control para que ese elemento sea usado con poder a favor del bien. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7 Devocional. ¡Chao!